Buenas a todas y todos. Muchas gracias por estar con nosotras otra vez en Palabra de Mujer. Hoy hablando de feminismo, comunicación y política con nuestra invitada Flavia Delmas, doctora y directora de la especialidad en comunicación y género de la Universidad Nacional de La Plata, secretaria de género de la Facultad de Comunicación y Periodismo de la Universidad de La Plata y activista política y militante feminista. Muchísimas gracias, Flavia, por estar acá con nosotras. Gracias a ustedes por haberme invitado. Bueno, Flavia, pues es un gusto tenerte por acá y queríamos como aprovechar mucho este espacio que tenemos en Palabra de Mujer y quería que nos compartieras un poco desde la perspectiva, desde tu perspectiva como feminista y como activista, qué está pasando en Argentina en este momento, ¿verdad? Y qué implicaciones tiene esto para las mujeres en Argentina, pero además, ¿qué están haciendo las mujeres como movimiento, como organización en medio de esta situación? Bueno, la situación de la que hablas es la vuelta al neoliberalismo en la República Argentina. Es una situación que, como todos los procesos políticos, se da también a nivel regional. Digamos, hay un retroceso en este momento de los gobiernos populistas y un avance del neoliberalismo en la región en general. Y en nuestro país, bueno, ese avance es un avance muy crudo, que tiene, además de la aplicación de políticas neoliberales a nivel económico, lo cual afecta a las poblaciones más vulnerables de nuestra sociedad, y en especial a las mujeres, y también un avance del neoliberalismo en cuanto al cercenamiento de derechos. Hay retrocesos en los planes sociales y en los derechos que se conquistaron en décadas pasadas, y también hay lo que está aconteciendo en estas últimas semanas y meses es la desaparición de un joven, Santiago Maldonado, en manos de la gendarmería. Y en mi ciudad, la ciudad de La Plata, estamos buscando a Joana Ramallo, una joven de 23 años, desaparecida en manos del sistema prostibulario prostituyente. Así que digamos que estamos en una situación muy difícil y no me quiero olvidar de mencionar que este gobierno actual en la Argentina comenzó apresando a una líder popular como Milagro Sala, que en este momento tiene, luego de una lucha muy amplia que involucró a diferentes sectores en todo el país por su liberación, ya que estuvo presa sin condena durante más de un año y medio y ahora está con libertad condicional gracias a la intervención de organismos internacionales, pero está custodiada como si fuera una peligrosísima, una peligrosa delincuente, cuando en realidad es una mujer indígena, negra, que organizó a la gente de su pueblo, que encabezó esa organización y que pudo demostrar que se podía construir de una manera diferente a los poderes hegemónicos. Ella es parlamentaria del Mercosur, fue elegida como parlamentaria y bueno, y esta es la situación en la que estamos, una situación realmente muy grave que nos llevó de tener debates y de avanzada a estar en situaciones de resistencia. El feminismo que vos preguntabas en esto está cumpliendo un papel muy importante porque ha sabido articular, creo que se ha dado por primera vez en muchos años, una articulación del feminismo con el movimiento de mujeres, y esa articulación significó que hay una expresión colectiva, no solamente en las calles, sino también que se están buscando de manera creativa diferentes dispositivos y estrategias para enfrentar lo que es la embestida neoliberal y que redunda esta embestida en la legitimación de discursos que son absolutamente retardatarios. Sí, hemos
Bueno, no, hemos visto, por ejemplo, campañas como la de Ni Una Menos. Entonces, en eso está esa articulación que tú dices de feminismo con movimiento de mujeres, cómo se da, cómo se organizan. Me imagino que estás metida de lleno en eso. Sí, totalmente. Estoy metida de lleno en eso. ¿Cómo se da? Bueno, se da de una manera bastante particular porque el tema de violencia contra mujeres es un tema que ya desde la vuelta a la democracia en el país en el año 83-84 ha sido uno de los temas de agenda prioritarios para el feminismo y para el movimiento de mujeres. Pero nunca se había podido confluir masivamente como sí se logró ahora. Creo que en parte el gran trabajo de mujeres periodistas en relación a visibilizar cuál era la situación de los feminicidios en Argentina fue un puntapié inicial para que existiera esta posibilidad. Pero como la realidad es bien compleja, hay que decir también que en el 2015, cuando se dio por primera vez este movimiento Ni Una Menos, hubo una gran masificación a través de los medios, masivos, pero a través de los medios concentrados, que buscaban y buscaron, con la salida de las mujeres a la calle, provocar una protesta en contra de lo que era en ese momento el gobierno de Cristina Fernández. Bueno, resultado de eso fue que salió todo el movimiento de mujeres y el movimiento feminista, inclusive salió a la calle gente inesperada, fue muy masivo, trascendió las fronteras, otros países también se movilizaron y finalmente sucedió que trascendió también lo que los medios intentaron realizar, digamos. No fue un movimiento opositor hacia un gobierno, sino un movimiento que reclamó por políticas públicas y un movimiento que permitió el surgimiento de formas de creatividad en nuestras estrategias y nuevas alianzas. Entonces pudimos vivenciar asambleas en plazas públicas de diversidad de mujeres, asambleas en las universidades, múltiples reuniones organizativas y la confluencia de toda esa diversidad en la calle, que es algo riquísimo, ¿no? Y que no paró, siguió, trascendió también el 3 de junio, se hicieron diferentes movilizaciones, cada vez que hubo sobre todo el asesinato en manos de varones violentos, de mujeres jóvenes, es como... Son momentos muy dolorosos y el impulso es a volver a organizarnos y salir, digamos. Eso se va repitiendo. Y lo que ha venido aconteciendo en estos últimos tiempos es que, claro, ya nacimos como un movimiento contrahegemónico. Somos un movimiento que está interpelando fuertemente a todas las estructuras de poder. Y este poder actual no le servimos en las calles, claro. No le servimos organizadas, no nos quieren organizadas. Y hay una persecución que se ha dado comenzó con los encuentros nacionales de mujeres, donde hubo represión, tanto en Mar del Plata como en Rosario, y el último 8 de marzo, donde también hubo represión y compañeras apresadas. Digamos, esta persecución a mujeres que se da en diferentes ámbitos y de diferente manera es una represión que nos preocupa muchísimo, pero lo que no tiene que hacer eso es desalentarnos para seguir profundizando esto que iniciamos, este proceso. Claro, ¿no? Claro. Bueno, ha sido una intensa primera parte, vamos a contar un ratito y regresamos con seguir la conversación con Flavia Delmas de la Universidad Nacional de La Plata.
quería retomar este tema, ¿verdad?, de cómo del impacto, ¿verdad?, en la vida cotidiana de las mujeres de esta arremetida neoliberal, que como bien dices es regional, pero cómo se vive desde Argentina, ¿verdad? ¿Cómo lo están viviendo las mujeres argentinas en este momento desde lo laboral, desde lo doméstico, ¿verdad?, desde lo profesional, pero sobre todo desde lo político, como ya nos venías adelantando en la primera parte? Bueno, por un lado decir que cómo se vive cotidianamente. En los múltiples encuentros con mujeres de sectores populares, notamos que se ha cambiado de problema. ¿Cómo es esto? Cuando hace un tiempo íbamos a trabajar con mujeres de sectores populares que están organizadas, las demandas venían por el lado de salud sexual, organización en torno a la violencia contra mujeres, preocupación por los adolescentes, las adolescentes y el consumo de drogas. En este momento la preocupación principal es la falta de trabajo, que se han cortado lo que le llamamos changas, es decir, el trabajo no formal, y también el tema del alimento. El problema del alimento como tema principal dentro de... La sobrevivencia. La sobrevivencia, totalmente. Hemos llegado a un punto que pensábamos al que no íbamos a volver, que es algo similar, a pasos agigantados se está volviendo a situaciones que nos hacen revivir lo que fue los años 2000 y 2001, en Argentina, que fueron años extremadamente difíciles en este sentido, ¿no? Cuando hablas de estas reuniones, a mí pues me surge un poco la curiosidad de saber cuál ha sido el lugar de la universidad en general, pero de la especialidad específicamente, o de la desde la facultad, cómo ha sido este vínculo con las mujeres, el contacto con las mujeres. O sea, ¿qué lugar tiene esto en la academia, en tu experiencia como docente e investigadora en temas de género y comunicación? Un lugar fundamental, importantísimo. Un lugar muy importante porque son esas compañeras organizadas las que permiten que acercarnos a otros conocimientos. También con las que logramos reconstruir nuestros trayectos como mujeres latinoamericanas y también realizar diálogos donde aprendemos todas de todas. La universidad, como yo la entiendo, tiene que ser una universidad, y como nuestra facultad la entiende, tiene que ser una universidad que sea parte del pueblo. No puede ser una universidad aislada del pueblo. Es un problema aquellas universidades que se ven a sí mismas como laboratorios despegadas de los problemas y las realidades. Nosotras pensamos, y así lo tratamos de hacer, que somos parte de, y que los problemas nos atraviesan a todas. De manera a veces diferente, pero que los problemas nos atraviesan a todas. Y también pensar que la sexualidad transita por las universidades, que la violencia transita por las universidades. Digamos, una universidad despojada, una universidad que le da la espalda al pueblo, es una universidad que pierde su sentido. Pierde su sentido como posibilidad transformadora, y además pierde su sentido por no poder, y en eso, digamos, el trabajo con las mujeres de sectores populares es fundamental, en esto de la metodología de la escucha, ¿no? El método de la escucha, una escucha atenta, una escucha activa, que nos permita construir categorías a partir de las categorías y de las nociones que circulan, y que nos permitan tener diálogos absolutamente diversos con esas mujeres, también involucrando nuestras propias diversidades, ¿no? Entonces, creo que ese trabajo que venimos realizando es un trabajo que también aporta a toda la organización de la que hablábamos. Nosotras trabajamos con mujeres que ya están organizadas.
no trabajamos con mujeres aisladas. Claro. Ahora bien, cuando hay una mujer que está sola y que tiene un problema grave, un problema que puede ser que hayan atentado contra su... que hayan ejercido violencia de género, violencia sexual contra ella, contra sus hijos, contra sus hijas, allí también estamos nosotras, para hacer un trabajo interdisciplinario y muchas veces ocupando los lugares que debería ocupar el Estado y que lamentablemente en este retiro de las políticas neoliberales el Estado se encuentra ausente. Me dejaba pensando, quizás lo dejamos para la segunda, para la tercera, para el tercer momento, pero me quedé pensando un poco en este tema de educación popular y educación popular feminista. Quizás lo retomamos después al regreso. Estamos de regreso conversando con Flavia Delmas a propósito de feminismo, comunicación, ¿verdad? Y el papel de las universidades en estos procesos de trabajo con las comunidades, con las organizaciones de mujeres. Y dejamos por ahí flotando el tema de la metodología. A mí siempre me gusta transparentar mucho las metodologías con las que trabajamos, porque yo siento que las metodologías son políticas también, ¿verdad? No son neutrales. Entonces, estábamos acá, antes de regresar, conversando un poco del lugar de la educación popular feminista en el trabajo que ustedes hacen. Entonces, ¿cómo entra esta educación popular en el trabajo con las organizaciones y desde las organizaciones? Bueno, por un lado, el método es en taller, digamos, son talleres donde se circula la palabra. Nosotras llevamos pautas, esas pautas son puestas en discusión con las mismas organizaciones. Allí, a partir de la discusión de lo que proponemos y de las necesidades existentes, terminamos de construir nuestra plataforma. Y a partir de allí elaboramos procesos que generalmente son procesos largos que tienen tal vez objetivos a corto y mediano plazo y en donde siempre creemos que tenemos que construir algunos materiales que queden, digamos, que sean utilizados después por esas mujeres, ya sea convirtiéndose ellas en formadoras o bien que queden como instrumentos comunicacionales que después van a ser replicados o en las radios o van a ser vueltos a afiches o demás, pero todo a partir de los debates que ellas mismas producen en los marcos de los talleres. ¿Y esos debates en estos momentos cuáles son los más álgidos, los que ven desde la experiencia de los talleres? Nosotras en este momento estamos en un momento electoral, son las elecciones de medio término, así que los debates van por diferentes lugares y además, digamos, no es solamente el espacio del taller, hemos trascendido el espacio del taller y las articulaciones se vuelven más hasta cotidianas, voy a decir. Entonces, por ejemplo, los sectores migrantes, que son muchos en Argentina y son sobre todo de países limítrofes, organizan sus fiestas populares. Bueno, ¿cómo nosotras colaboramos y estamos allí en esas fiestas populares? ¿Cómo discutimos los sentidos comunes en torno a las ideas arraigadas que hay acerca de los lugares asignados que tenemos las mujeres? ¿Cómo podemos, de repente, imagínate compañeras paraguayas que poco saben acerca de la historia del movimiento de mujeres en Paraguay y que al mismo tiempo están con una avidez muy grande por conocer la historia de las mujeres? ¿De dónde viene? ¿Cómo hacemos de articulación entre esas mujeres del movimiento paraguayo de mujeres y estas mujeres que se encuentran en Argentina y que han venido realizando procesos organizativos que ya las ponen a ellas en lugares de lideresas de sus comunidades? Entonces, bueno, para nosotras es
un placer ser articuladoras y ser también, digamos, grandes aprendices en esto, en estas grandes enseñanzas y en esta riqueza que nos dan las compañeras en general de toda América Latina, que se nutren de nosotras y nosotras de ellas. Entonces son diálogos que vamos entablando. Y por ejemplo, hace poco otra cuestión que hemos hecho es tratar de vincular los distintos trabajos organizativos de una misma región. Que a veces tenemos, y esto es algo que vinimos discutiendo aquí en Costa Rica, trabajamos de manera aislada. Aislada. Entonces, uno de los trabajos como universidad es lograr elaborar esa trama, tejer esa trama, permitir la existencia de canales para que, y una vez que el canal está creado, lo que se da es maravilloso, porque son las mismas compañeras las que luego, a partir de sus problemas y de sus cuestiones organizativas y de reconocerse unas con las otras, comienzan a caminar un camino ya de manera más autónoma, ¿no? Reivindicando también esto de la autonomía, los liderazgos, el fortalecimiento de los liderazgos. Todo eso, como vos decías, ¿no? Nada es neutro aquí. Bueno, sin neutralidades. Nosotras apostamos por el fortalecimiento de los liderazgos de las mujeres y en este último tiempo en Argentina se discutió mucho la paridad. La paridad dentro de las listas. Es un debate que para algunas les resulta como muy institucional, pero realmente es un debate que nos ayudó en diferentes lugares, por ejemplo, en sectores como el sindicalismo, donde es tan duro el patriarcado, poner en tela de o interpelar fuertemente qué sucede en esos sectores, qué pasa con esas compañeras y cómo poder colaborar para que esas compañeras avancen sobre dificilísimos debates. Son muy difíciles porque son muy grandes las resistencias. Claro. Y bueno, el ejercicio del poder que no se nos ha dado en estos 500 años, venimos tratando de trabajarlo. Yo tengo mucha esperanza en las mujeres más jóvenes porque han vivido un momento de construcción de poder diferente. Ellas se han empoderado, han vivido la posibilidad de la política y ven el poder con ojos diferentes a los nuestros. Qué interesante. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Nosotras, en parte, tememos al poder. Nosotras, nos ha costado mucho tomar la palabra pública y digo nosotras pensando en una generación a la que nos ha costado el ejercicio del poder pensándolo como, por un lado, algo contaminado y por otro lado, como algo que no se nos daba a las mujeres. Siempre teníamos que formarnos. Estemos en los lugares. Si estábamos en los sindicatos, nos faltaba formación. Si estábamos en la academia, nos faltaba ejercicio del poder. O publicaciones. La gran cantidad de compañeras que quedan fuera de juego en determinados momentos y en sus currículos se nota cuando están embarazadas y cuando van a parir. Digamos, todos estos temas que están invisibilizados, que son como como lo que no se ve dentro de lo cotidiano y que, bueno, las jóvenes han tenido la posibilidad de verse dentro de la política, construir sin temor a la política, desde otro lugar, sin el prejuicio de la política, sin este prejuicio neoliberal que la política es algo malo que no se puede hacer y la política es el espacio de transformación. Entonces, esas compañeras han empezado a ocupar lugares en los centros de estudiantes, en las organizaciones de mujeres, en las organizaciones donde hay diversidad de sexos y de géneros. Uh-huh. Y yo apuesto a que esas compañeras, ayudarlas también, acompañarlas en que continúen empoderándose, ¿no?
Muchísimas gracias, Flavia, por venir, por pegarte ese viaje, ¿verdad?, del sur hasta acá y por haber compartido con nosotras frente a cámaras y sobre todo, bueno, pues fuera de las cámaras este tiempo. Hasta una próxima emisión de Palabra Amor.